A restauración mira o ceo. Agardan que na ponte de Semana Santa as chuvias dean tregua e aumente o turisteo. Pendentes do tempo. Así están os bares, cafeterías e restaurantes de Ribeira. Yo creo que no va a haber mucha gente porque bueno, el tiempo está bastante malo y aparte que la gente no está saliendo mucho. Hay muy poco movimiento, sobre todo a las tardes. Depende de cómo nos veña también el tiempo porque influye mucho para esto, ¿no? Depende mucho del tiempo. La verdad que estamos así un poco, no sabemos cómo va a caer este año porque una cae a primera semana de abril, es un poco temprano, tampoco, después depende del tiempo. Van a ser boas si el tiempo acompaña, si el tiempo no acompaña, pues la cosa va a estar complicada. Dependemos un poquito también del tiempo, ¿no? Si hace buen tiempo, pues viene gente de fuera, sobre todo aquí en Ribeira, lo que son vascos, madrileños. Pero si hace mal tiempo, mucha gente también decide quedarse en su tierra. Coa Semana Santa chamando as portas, agardan que este abril empecen a chegar moitos máis turistas que visitan Ribeira nestas datas de Madrid, País Vasco ou Cataluña e a poboación se anima a sair máis. Esperamos que sean boas, se está o tempo como hoxe, pois non, pero se o tempo se pon bon, eu espero que sí, que sea unha boa Semana Santa. Despois de un longo inverno que levamos bastante malo, esperemos que en Semana Santa xa as cousas se poñan ben. Se o tempo millora, claro. Pensa se a notar xa si algún turistilla e tal, pero ben, ben. O fin de semana, sobre todo, maravilloso. E aínda que este 2023 empezou complicado, sendo todavía bastante duro. Enero e febrero ya suelen ser meses bastante, bastante bajos por el tema de la Navidad y todo eso, pero este año hemos notado más bajón. Sí, la verdad que el principio de año bastante malo. Malo. Entre, xa digo, o inverno que foi bastante longo e o que está dicindo ti, o prezo e tal, la verdad que estamos afectando moitísimo todo isto. Foi floxo, foi moi floxo. Eu penso que foi pola inflación, pero foi moi floxo a todos os niveles, tanto ocio diurno, ocio nocturno, foi moi, moi floxo. Sí. Exactamente, está costando arrancar, os fines de semana traballase ben, pero claro, entre semana a cousa, pois a xente tampouco ten cartos, o sea, estamos todos igual. E claro, o primeiro que te privas é do ocio, entonces, pois bueno. Hai que pensar en positivo. Eu tiña boa, este ano boa. Si é como ano pasado, menos pandemia, menos todo, eu penso que vai ser boa Semana Santa e o verán. Pois, en principio, penso que bastante ben. Sempre hai máis movimento e máis, os niños non tienen colegios, se sale máis, os días son máis largos e é cando empieza un poquito a cambiar en hostelería, cando empieza a subir un poquito as noches, sobre todo. Nos vamos a confiar en que faga bo tempo, se fai bo tempo vamos a traballar ben, sempre se traballa ben todos os anos. Esa coallada posta nos meses de verán. O tempo, si temos o verán do ano pasado, xa vamos, sería, vamos, un sin vivir. En principio hai que ser optimistas. Empece todo o traballo de cara ao verán, en verán sí que xa, se outro momento sí que se traballa ben, pero claro, hai que aguantar o inverno. Agora só queda esperar que Meteo Galicia dé unha boa nova este abril, podamos ver as terrazas cheas de xente.